La verdad es que las emociones tienen un rol fundamental en todo proceso de enseñanza-aprendizaje. La psicología positiva, de hecho, demostró empíricamente cómo las emociones positivas pueden potenciar todos los procesos cognitivos. Las emociones positivas aumentan los niveles de atención, de memoria, el recuerdo. Cuanto más logremos generar experiencias de aprendizaje que despierten emociones positivas en los chicos, mayor aprendizaje y mayor van a afianzar aquello que aprendan. El término autoconocimiento es un poco general, prefiero llamarlo automapeo. ¿Cómo empiezo a automapearme? Tengo que definir primero y principalmente qué quiero cambiar, qué no me está sirviendo, qué quiero incorporar en mi vida. Una vez que defino ese comportamiento, empiezo a pensar qué de lo que hago habitualmente no me alcanza, no me sirve, no me funciona como yo quiero. Habitualmente, cuando tenemos problemas con otras personas, por ejemplo, siempre creemos que el otro tiene la culpa y que nosotros siempre estamos cambiando comportamientos para que la relación mejore. Y en general, lo que sucede es que no me doy cuenta que hago lo mismo y que ese hacer lo mismo que emprendo todo el tiempo me lleva a los resultados negativos que no quiero mantener.